Bueno, Usama, la invitación y la convocatoria a la entrevista, este conversatorio, es un poco que nos hagas un recuento de tu trayectoria, tu historia, cómo llegaste a la epidemiología, de dónde venís, un poco empezar por ahí. Así que si querés contarnos un poco cuál es tu formación de base, dónde venís, un poco por Yo ahí. vengo geográficamente, vengo de España, vengo de Asturias, en concreto de Gijón, ciudad industrial al norte de Asturias. Curiosamente, yo empecé en el mundo opuesto, en cuanto a la perspectiva, con relación a la salud pública. Yo empecé en la época de mi preparatoria y de lo que en España se llama el bachiller. Queriendo dedicarme a la investigación biomolecular. Quería dedicarme a hacer investigación en laboratorio, en aspectos biológicos, muy, 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 muy biológicos. Y de aquella, en el contexto universitario en España, la manera de dedicarse a eso pasaba por, una de las opciones pasaba por hacer unos años de la carrera de medicina. Y luego ya abandonar esa carrera y dedicarse ya a la investigación biomolecular. Era como la opción fundamental que existía en aquel momento. Entonces yo empecé medicina con una intención clara de dedicarme a la investigación biomolecular y biomédica, puramente. Entré en medicina, y poco a poco fui viendo otros aspectos, otras perspectivas. Y en algún momento decidí que, bueno, que no, que iba a continuar dentro de la medicina y ya vería en dónde acabaría. Pero siempre con una intención de acabar haciendo, de acabar teniendo lo que sea. Sabía que una de mis intenciones era este interés por la investigación. Entonces, una vez estaba en medicina, decidí que iba a explorar lo que suponía hacer investigación biomolecular. Y estuve 3 años haciendo investigación biomolecular en un laboratorio dentro de la universidad, pero también por otro lado que iba a explorar lo que suponía hacer investigación epidemiológica. Y buscando cómo hacer investigación epidemiológica, acabé obteniendo una beca de lo que en aquella era el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, el CENIC, en Madrid, que tenía una beca para estudiantes universitarios. Y en concreto, mirando aquello, encontré, de manera casual, bastante casual, un proyecto de investigación epidemiológica para entender por qué las mujeres jóvenes tenían infartos comparados con los hombres jóvenes y qué factores psicosociales había detrás de aquello. Y acabé en este centro con Manuel Franco, en 2009. Y bueno, pues fue una práctica de verano de 1 mes y medio, una pasantía. Y ahí empecé a tener contacto con la epidemiología social. Pasé de querer hacer investigación biomolecular a entender que la epidemiología social era algo que existía, que de aquella yo ni siquiera conocía que aquello existía, ¿no? Bien, más adelante, según pasan los años dentro de mi carrera de medicina y continúo con ambos aspectos, decido que la investigación epidemiológica es lo que quiero continuar. Se da. Parte del contexto universitario español en cuanto a la medicina está en que para continuar en la medicina uno tiene que hacer una residencia médica, lo que se llama el MIR, ¿no? El médico interno residente. Y yo decidí que no iba a pasar por ahí porque eso suponía mucha más formación médica que me alejaba más aún de este aspecto social que yo quería explorar. Entonces acabé haciendo un máster de salud pública, también trabajando con Manuel Franco en una tesis. Sobre factores a nivel de barrio que afectan a la diabetes y a la hipertensión. Ahí tuve la suerte, digamos, de poder obtener una beca por una fundación española para poder irme a Estados Unidos a hacer mi doctorado en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, donde fui a hacer mi doctorado en epidemiología. Ahí confluyeron varias cosas, varias cosas. Una de ellas era el contexto político español. Estamos hablando de 2011, de 2012 y de 2013, que eran los momentos más crudos de la crisis económica española, donde rondaba el paro juvenil, rondaba el 35 o el 40%, el paro global rondaba el 25%, y bueno, había muy poco trabajo y en investigación había menos trabajo aún. Porque coincidió esto con medidas de austeridad impuestas por la Unión Europea que llevaban a que los entes públicos no pudieran hacer contrataciones de nuevo personal. Y la tasa de recambio para personal jubilado fuera 1 de cada 10. Por cada 10 profesores jubilados se podía contratar uno. Pues hubiera sido imposible hacer nada en el contexto español en cuanto a la academia y en cuanto a la universidad.
Y tuve la suerte de que esta fundación daba unas becas, la Fundación La Caixa, daba unas becas para ir a Estados Unidos o a otros lugares del mundo. Y coincidió con que en mi máster vino un profesor de epidemiología social, a Tom Glass, que era un profesor de epidemiología social allí en Hopkins, en Baltimore. Y bueno, entre eso y que con Manuel Franco había estudiado en Baltimore, en la misma universidad, pues todo se juntó para que yo pudiera ir allí con esta beca a hacer mis estudios, mi doctorado en epidemiología, trabajando con Tom Glass. A todo esto debo de añadir un sustrato político detrás de todo esto en cuanto a mi propia manera de ver el mundo, incluso dentro de la medicina, incluso dentro de esa época en la que yo quería dedicar mi carrera profesional a la medicina, a la biomedicina y a la medicina biomolecular, yo siempre había visto el mundo de una manera muy social. Siempre había visto la determinación de la enfermedad como algo principalmente social, y a pesar de que mi interés individual de aquella tuviera que ver mucho con lo biomolecular, sí que tenía muy claro, política e ideológicamente, que la determinación social de la enfermedad era muy clara. Entonces, creo que siempre hubo ese sustrato ahí para que yo acabara estudiando la epidemiología social. Y en esto que contás de que distinguís epidemiología social, ¿qué referencias, qué autores, qué líneas, qué escuelas te influyeron más? ¿Te parece que impactaron un poco en las decisiones y los referenciales que fuiste tomando? Bueno, con esos primeros contactos que tuve con la epidemiología social en Madrid, allá por el 2009, muchos de los artículos que leía iban por dos caminos. Un lado, artículos de Ana Díaz-Ruf, que de aquella, ella misma ya había escrito muchas y muchísimas cosas durante ya casi dos décadas sobre la necesidad de entender el entorno en donde uno vive, el entorno donde uno trabaja y las consecuencias a lo que esto lleva. Y luego una línea mucho más, digamos, todavía mucho más antigua, que fue haber leído artículos de Jeffrey Rose y artículos de otros autores que ponían las bases para entender la determinación de la enfermedad como algo en las superestructuras, no, no algo en lo puramente individual. Y por otro lado, una tercera línea, que he ignorado parcialmente en esta explicación, tiene que ver con todavía autores más clásicos, como Virchow y como otros autores, que ya hace uno o dos siglos ya identificaban el entorno social y las características económicas donde uno vive, etcétera, como determinantes fundamentales de enfermedad. O sea, estos han sido, digamos, yendo de adelante para atrás, los principales, yo creo, los principales determinantes ideológicos en mi visión de la epidemiología social. Y en este diálogo con los autores, ¿cómo fue tu acercamiento a los diferentes objetos? Objetos de investigación, contaste un poco al principio, lo empezaste con enfermedades cardiovasculares, sí. Pero bueno, digamos, de ahí hasta este momento actual que tenés de producción y de investigación, ¿cómo fue ese trayecto? ¿Cómo fueron esos acercamientos? Porque empecé por las enfermedades cardiovasculares porque en aquel momento en el que mi interés era la cosa biomolecular, eran aquellas que encontraba más atractivas en cuanto a su construcción fisiológica. Era como las que más me llamaban la atención, ¿no? Y de ahí que en mi búsqueda por otros aspectos dentro de la epidemiología pasara primero por este Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. O sea, se debió a una cosa puramente de que era lo que me parecía más puramente más atractivo, ¿no? Luego, a posteriori, uno va justificando el por qué toma esas decisiones y ya uno escribe que son las enfermedades más comunes, las que más matan, las que más causan, etcétera, etcétera, pero honestamente al principio fue una pura cuestión de atracción hacia su componente fisiológico. Con el tiempo lo que ha ido ocurriendo es que en mi acercamiento a la epidemiología más social he visto que la pobreza, las condiciones económicas, toda la injusticia, etcétera, tiene un efecto sobre todo. O sea, no tiene un efecto solo sobre el infarto de tipo X o sobre la diabetes tipo 2, tiene un efecto sobre absolutamente todo. Entonces, con el tiempo he ido ampliando, empecé con la enfermedad cardiovascular, luego me centré un poco más en las enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición y ahora mi interés está en absolutamente a todas las enfermedades, porque mi interés no está en una enfermedad concreta, mi interés está en el entorno social que causa enfermedad o que causa falta de salud. Así que en vez de tener un interés vago y luego irme centrando en algo, he hecho al revés. He empezado en algo muy concreto y luego he ido ampliando este interés
hacia cualquier enfermedad, esencialmente, o cualquier condición de salud, a lo que todas ellas, en el fondo, tienen, la mayoría de ellas tienen una determinación social clara. Y vos tenés una formación, siempre estuviste pensando en la cuestión de investigación. ¿Y tu formación clínica, cómo fue esa? Ausente, completamente. A diferencia de otros países, o en común con otros países, la formación clínica dentro de la carrera de medicina en España es muy oportunística. O sea, es lo que con quien uno le toque, lo que uno busque, etcétera, etcétera. No hay una formación estructurada que te obligue a tener una formación clínica grande. Uno hace unas rotaciones, unas prácticas, donde en la mayoría de casos, si uno no lo busca, uno es una mosca ahí en la pared donde mira, pero nunca participa en ello, ¿no? Y como decía, nunca fue un gran interés mío, entonces nunca participé en ello. Es curioso que el único momento en el que tuve un pequeño, únicos momentos en los que tuve un pequeño atisbo breve de querer hacer medicina clínica fueron rotaciones que tuvieron que ver con medicina interna y con medicina de familia, donde precisamente es donde más te aproximas un poco a esa realidad social. Entonces ahí es el único momento en donde quizás pude ver un poco ese aspecto clínico, pero al final nunca fue algo que me interesara realmente, porque precisamente lo que quería dedicarme es a lo que hay encima de todo ese aspecto clínico, ¿no? Es a toda esa determinación social de enfermedad. Y en el fondo, de mis 100 compañeros en clase, el 99% se iban a dedicar a eso, muy poquitos se iban a dedicar a la parte de investigación, entonces creí bueno ser el que, digamos, partía por una vía un poco alternativa. ¿Y a Manuel Franco lo conoces en la Facultad de Medicina o en el Instituto de Investigación? En el Instituto de Investigación. Dado que él estaba en Madrid y yo en ese momento estaba en Asturias, tuve que ir a Madrid a hacer esta beca. ¿Y él también viaja a Hopkins? ¿Eso es posterior o...? Eso fue anterior. Él estuvo en Hopkins de 2002 a 2008 y en 2009, que fue cuando él volvió a España, fue cuando precisamente yo llegué ahí. He de hacer notar, que uno se va acordando de estas cosas según las vocaliza, que el año anterior a ir yo al Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares a hacer esta estancia de 6 semanas aproximadamente, de mes y medio con él, yo había ido a unas jornadas de investigación que organizaban en ese propio centro, donde mostraban un poco las líneas de investigación que hay en ese centro, y algunas jornadas para iniciar a la gente a, bueno, si quieres venir aquí a hacer investigación, esto es lo que hacemos, ¿no? Y yo recuerdo, curiosamente, que en aquellas jornadas de investigación yo iba con todo el interés biomolecular todavía, esto era un año antes de introducirme en esta epidemiología social, y yo iba con ese interés de a ver quién está haciendo aquí investigación en canales iónicos que afecten a esto, a ver quién está haciendo investigación en aquello. Y recuerdo que lo que más me llamó la atención fue alguien, que creo, si mal no recuerdo, que era Eliseo Guayar, que presentó un estudio que habían hecho, precisamente que había hecho Manuel Franco, sobre el periodo especial en Cuba. Y como el periodo especial en Cuba había tenido un efecto de disminución de obesidad, obviamente, pero también de disminución de mortalidad por diabetes y de disminución de mortalidad cardiovascular, mientras que otras mortalidades como el cáncer se mantenían constantes, ¿no? Uh-huh. Y aquel era un estudio que habían publicado ya por 2007 o por 2008, que él estaba presentando ahí y dije, Aquello empezó a captar ese interés mío que no había tenido antes sobre lo que es la epidemiología en sí como objeto de estudio. Y es más, años más tarde, trabajando con Manuel, acabamos publicando otro artículo continuando eso a la parte posterior a ese periodo especial. O sea que es curioso como ir a ver una cosa me acabó llevando a entender que la epidemiología podía ser un objeto de estudio que a mí me podía resultar de interés, a pesar de que hasta ese momento mi interés estaba en todo lo contrario, en lo más biomolecular. ¿Y nos contás un poquito tu experiencia en hacer el doctorado en Hopkins y cómo era tu tesis, con el tema de tu tesis? Pues yo llegué allí a Hopkins en agosto de 2013, concretamente con esta beca que me financiaba por lo menos 2 años, de todo, de matrícula, de un estipendio, etcétera. O sea, fue una gran oportunidad para hacer eso, dado los costes que conlleva la investigación allí en Estados Unidos. Hacer un doctorado son costes altísimos, por lo tanto es casi imposible hacerlo sin ninguna beca. Y yo, a pesar de que iba al programa de doctorado en epidemiología cardiovascular, porque bueno, ahí hay que elegir un doctorado según la enfermedad, básicamente, en la mayoría de casos, a pesar de esto, yo ya iba, como decía antes, con esa intención de hacer algo en epidemiología social,
sabía que mi tutor de tesis iba a ser a Tom Glass, que iba a ser este epidemiólogo social, y entonces ahí empecé a tomar cursos. Ahí en el doctorado se toman cursos durante 2 años, mínimo. Yo empecé a tomar cursos durante esos 2 años, cursos muy, por un lado, cursos muy metodológicos de epidemiología, cursos muy metodológicos de lo que es estadística y métodos cuantitativos, métodos longitudinales, métodos multinivel, métodos de análisis geoespacial, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, me dio la oportunidad, porque había mucha oportunidad de hacer otros cursos, de hacer cursos más centrados en ciencias sociales. Entonces, tomé cursos sobre sociología en salud, tomé cursos sobre investigación cualitativa, tomé los cursos de epidemiología social y los seminarios de epidemiología social que daba Tom Glass, tomé otros cursos sobre economía política y salud que daba Vicente Navarro. Había una serie de cursos ahí, muy diferentes a los que tomaba la mayoría de compañeros míos en el doctorado en epidemiología, que sí que me dieron una perspectiva mucho más amplia en cuanto a esa determinación social en salud, que a pesar de que yo ya iba con esa idea, tomar estos cursos me dio la oportunidad de formarme más en las, por un lado, las bases teóricas y por otro lado incluso en metodologías que se podían aplicar para poder estudiar esta determinación social en salud. Según fui formulando mi tema de tesis, me fui centrando más en, fui avanzando en mi interés en el entorno donde uno vive, en los barrios, en cuanto a la determinación de salud, y en concreto, esto coincidió con un estudio que le financiaban a Manuel Franco allá en España, y fui capaz de combinar esos dos intereses y hacer una tesis sobre el cambio económico y social en los barrios de Madrid y cómo esto tenía un efecto sobre los tipos de tiendas de alimentación que había en estos barrios y, por otro lado, sobre la incidencia de diabetes. Entonces hice mi tesis con estos tres aspectos: medir el cambio económico y social, medir su efecto en las tiendas de alimentación, en los tipos de tiendas, y medir su efecto en la incidencia de diabetes. En esto, para poder llegar a esto, esa segunda parte, digamos, era la fácil, porque era la parte que ya conocía. Sé cómo medir esas tiendas de alimentación, es un trabajo que se ha hecho en muchos sitios, sabemos cómo medir la incidencia de diabetes, en nuestro caso utilizando historias clínicas electrónicas, pero esa parte de medir el cambio social económico en barrios requirió de un montón de lecturas de trabajadores en sociología urbana, trabajadores en planeamiento urbano, etc. Y curiosamente ahí me di cuenta de una cosa, me di cuenta de que estas discusiones que se tienen hoy en día sobre, por ejemplo, conceptos como la gentrificación, son discusiones que tienen un componente ideológico oculto que apenas se discute. Que cuando uno entiende el cambio de un barrio, hay muchos autores que entienden el cambio de un barrio como algo orgánico. Es decir, el barrio está ahí, la gente llega, la gente se va, unos deciden irse, unos deciden venir, y el barrio cambia. Y al final medimos eso y vemos cuál es su efecto. Pero me di cuenta que había toda una literatura de autores muy, muy clásicos y de autores actuales que aplicaban esos autores clásicos que veía el efecto de potenciales actores económicos en el cambio de estos barrios. Y sobre todo que veía el hecho del beneficio económico como una causa muy importante del cambio en los barrios. De que cuando estos actores económicos detectan que un barrio es potencialmente cambiable, digamos, se puede hacer algo a ese barrio para cambiar y que puede haber un beneficio económico de esto, pues empiezan a actuar sobre ese barrio, empiezan a hacer espacio, que era lo que decía Lefebvre. Empiezan a hacer espacio en este barrio, empiezan a inyectar capital o a eliminar capital, según su interés, para al final obtener un beneficio económico y abajo, una vez ya ocurre todo eso, acaba ocurriendo un cambio demográfico, un cambio social en el barrio. Pero que es muy importante considerar esos actores y eso. Entonces, en mi caso, estudiando el cambio social y económico en los barrios de Madrid, fue muy importante estudiar la vivienda y la construcción de nueva vivienda, porque yo lo estaba estudiando en medio del boom inmobiliario y durante la crisis económica, justo. Bueno, 5 años y 5 años con esas dos épocas. Se veía muy claramente el valor del suelo, la construcción de nueva vivienda, etcétera, eran marcadores importantísimos que nos ayudaron a explicar por qué cambiaban estos barrios. Pero nunca hubiera ido a ver estas cosas, a ver estos indicadores puramente cuantitativos, si antes no hubiera tenido esta lectura y este conocimiento sobre estas formas en las que los barrios cambian y estas maneras de conceptualizar esos cambios. Y tuviste la experiencia de posgrados en dos países diferentes.
¿Qué elementos ves en común? ¿Qué elementos diferencian en términos de aporte, de diferencias? Sí, ¿Cómo? son en muchísimas diferencias. Muchísimas diferencias que además yo creo que a veces depende un montón de dónde esté uno y de con quién trabaje, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé a trabajar en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, cuando todavía estaba en la carrera de medicina, el Departamento de Epidemiología se creó con gente que toda venía de haberse formado en Estados Unidos. Y venía de haberse formado allí muy recientemente. Entonces, todo era muy diferente a como yo lo había vivido en mi propia universidad, ¿no? Cada semana había journal clubs, cada poco había presentaciones, todo era muy, muy diferente. Luego ya, cuando ya tuve la oportunidad de estar un poquito de tiempo durante mi máster en un departamento universitario, ya vi que era diferente a lo que había observado ahí, ¿no? Ya no había unas estructuras para compartir este conocimiento de manera constante, había departamentos mucho más separados, había muy pocos seminarios de investigación, etcétera, y todo se centraba muchísimo más en lo que es la propia docencia. Donde yo fui a parar, en Estados Unidos, en Johns Hopkins, es una universidad muy centrada en la investigación. Es la universidad que más fondos federales de investigación recibe, es la Escuela de Salud Pública que más fondos federales de investigación recibe con diferencia, y es un lugar que se centra principalmente en la investigación. A pesar de tener muchos programas a los que va mucha gente de todo el mundo, sí que el personal docente investigador es principalmente personal investigador. Y es más, su salario depende de esa investigación, no depende de esa docencia. Esos incentivos económicos a que su salario dependa al 90% en la mayoría de casos de esa investigación hace que su mayor esfuerzo intelectual vaya en hacer más y más investigación, en tener una gran productividad investigadora, tanto en cuestión de artículos como en cuestión de atraer proyectos y de atraer capitales. Entonces, muchas de las estructuras para los estudiantes van encaminadas a integrarlos en esa estructura de investigación. Por lo tanto, los estudiantes, digamos, cuando acaban, son casi ya investigadores que pueden ser los siguientes que vayan a reproducir esa propia estructura en la cual obtener esos capitales y esos fondos de investigación es fundamental. Entonces, yo creo que esa es la principal diferencia, la universidad como ente investigador versus la universidad como ente puramente docente. Es difícil encontrar un sitio donde se combinen, pero yo creo que existen. Vos comentaste cómo fue tu trayectoria y cómo te fuiste, en qué contexto sociopolítico te fuiste de España para hacer el doctorado en Estados Unidos. Ahora, nosotros conocemos, ¿no?, a varias personas que han hecho lo mismo que vos en distintas épocas. Por ejemplo, Joan Benach, o Manuel Franco mismo, o Pepe Tapia, o Javier Nieto, ¿no?, que son españoles que se han formado en Estados Unidos, algunos se han quedado. ¿Tenés algún comentario en relación a eso? ¿O cómo conoces a ese grupo? ¿En qué Sí. época conoces a ese grupo? Sí, yo creo que de todos los que han mencionado, yo creo que los conozco a todos. Sí, puede ser. Y yo creo que también hay que tener en cuenta ahí que ya no solo el contexto social y político en el que la gente se va, es también el contexto social y político al que llegan, o sea, cómo de receptivo está el lugar a donde van, pero también es el contexto personal. En muchos de estos casos, quien se ha ido y quien no se ha ido tiene que ver con quién ha acabado personalmente. Y con las preferencias de uno con respecto a el lugar donde vive, tiene una familia en donde quiere estar o tiene menos familia en donde quiere estar y prefiere estar trabajando en un lugar donde se valora más su trabajo, donde se le dan mejores condiciones económicas y laborales para hacerlo. Yo creo que no es solo el lugar de origen, no solo el lugar de destino, también son las condiciones personales de cada uno. Yo creo que hay investigadores en España que han vuelto de Estados Unidos y que en algunos casos han vuelto pues porque preferían la calidad de vida y demás que podían tener en España y pudieron encontrar alguna oportunidad laboral. En el contexto actual de universidad en España, encontrar estas oportunidades laborales es complejo. Es complejo porque hay poca financiación para que la gente vuelva. Y hay mucha competitividad por esa financiación, porque se ha formado mucha gente fuera y mucha gente en otros sitios, y no hay suficiente financiación para que vuelva todo el mundo. Entonces, en ese balance entre lo personal y las preferencias y el contexto en el lugar de origen, yo creo que por ahí se encuentra la razón por la que cada uno se ha ido o ha vuelto.
¿Y los autores latinoamericanos aparecieron en algún momento de tu formación, tanto en España como en Estados Unidos? ¿Qué vigencia tienen? Si es que apareció, claro, si aparecieron. Curiosamente, bueno, o no curiosamente, aparecían más en España de lo que Ajá. aparecen ahora en Estados Unidos. Digo curiosamente porque, en el fondo, lo que yo más leía en España, hasta esa parte de epidemiología, no tenía que ver con la epidemiología, pero aparecían un poco cuando se hablaba de medicina social. Ajá. Se hablaba de medicina social, había toda la tradición clásica inglesa y centroeuropea, pero también aparecía parte de toda la tradición más crítica en Latinoamérica. Y eso, yo creo que esa parte surge, en mi caso, por todas mis conexiones a un activismo estudiantil que tenía esa concepción de la medicina social y de la parte social que puede hacer la medicina. Se centraban en la mayoría de casos en aspectos médicos, médicos sociales, pero médicos en el fondo. Lo vi menos en un contexto de salud pública y de epidemiología. Ahora, en mi estatus actual, donde sí que trabajo mucho más conectado a instituciones latinoamericanas, incluyendo esta misma casa, sí que empiezo a tener un contacto mucho más mayor con esta tradición de medicina social y de epidemiología crítica en Latinoamérica. Pero es algo relativamente nuevo en mi caso y es algo que me gustaría explorar mucho en un futuro. Pero, ¿y eso fue durante tu formación de grado, el activismo que comentabas, Sí, más de grado, sí. no en los posgrados? No, en los posgrados, curiosamente, mi activismo era mucho más científico. Era en un entorno donde solo se estudia una epidemiología individualista, Ajá. ¿cómo hacer que el resto de la gente vea una epidemiología social y Más una social. epidemiología mucho más crítica? Y esa convivencia era... Complicada. Era complicada, pero bueno, es algo que, bueno, ahora mismo es una de las razones por las que yo he acabado donde he acabado, la Universidad de Drexel, porque es un lugar donde sí que se valora ese tipo de epidemiología, donde hay mucha gente trabajando en ello. Entonces, por eso al final acabé ahí. Una de las razones por las que acabé ahí es principalmente esa, el hecho de que sea un lugar donde haya mucha gente trabajando en este tipo de salud pública, en este tipo de epidemiología. ¿Cómo fue desde tu doctorado tu acercamiento al grupo de Ana Díaz Roux? Pues fue vía, principalmente vía Manuel Franco, porque Manuel Franco, cuando hacía su tesis en Hopkins en Baltimore, él, que tuvo un interés en hacer esa tesis en algo relacionado con el entorno alimentario y su efecto en enfermedades crónicas, él trabajó muchísimo con Ana Díaz-Roux. Entonces, mediante él, antes ya incluso de cuando estaba haciendo mi doctorado y antes de hacer mi doctorado durante mi maestría, sí que yo había tenido contactos previos con Ana Díaz-Roux, cuando todavía de aquella estaba en Michigan, antes de estar en Drexel. Y luego, según iba acabando, bueno, yo empecé a ver, digo, una vez acabe el doctorado, ¿dónde puedo acabar? ¿Cuál es el siguiente paso? Tenía más o menos una intención clara de que quería seguir haciendo algo relacionado con la investigación. Sabía completamente que si iba a hacer algo relacionado con la investigación, iba a ser algo en epidemiología social. Y Ana se acababa de mudar a Drexel, hacía 2 años, en el momento en que yo acabé, creo, y sabía que empezaba a estar formando un grupo grande, empezaba a traer gente, etcétera, y contacté con ella, fui a hablar con ella, y bueno, me ofreció esa oportunidad de que cuando acabara mi doctorado, poder hacer una estancia postdoctoral con ella allí en Drexel. Fui otra vez a hablar de esto de manera un poco más seria, y me ofreció una serie de proyectos, ¿no? Y de aquella, que yo creo que rondaba como diciembre o noviembre de 2016, uno de los proyectos que me mencionó era una cosa que quizás les iban a financiar de estudiar ciudades en América Latina. En aquel momento todavía no se había anunciado el financiamiento y me dijo, bueno, están todos estos proyectos, está este que puede ser muy ideal para ti, hablas español, te interesan estos temas, etcétera, quizás te interese ese proyecto. Y yo dije, pues sí, si esto se financia, creo que este proyecto en concreto sería el que más me interesaría. Y esto fue lo que acabó siendo el proyecto Salud Urbana en América Latina. Unos meses más tarde me dijo que se había financiado y bueno, ya llevamos adelante todos. Y en junio de 2017 empecé mi estancia postdoctoral con ella allí en la Universidad de Drexel y empecé a trabajar en el proyecto Salud Urbana desde el día 1.
allí en Drexel. Y bueno, vi que efectivamente lo que yo creía, que es que este lugar, Drexel, y en concreto la colaboración en salud urbana, el UHC, iba a ser un lugar donde iba a ser una especie de centro de encuentro de mucha gente interesada en epidemiología social y en concreto en este caso relacionada con la salud urbana. Y efectivamente es así, es un lugar donde ha ido llegando gente y ha llegado más gente aún y continúa creciendo. Entonces, la verdad es que ha sido muy, muy, muy buena oportunidad y ahí he seguido. Ahora como docente investigador, gracias a un financiamiento que obtuve de los Institutos Nacionales de Salud allí en Estados Unidos, que me ha permitido continuar esta investigación centrada parte de ella en América Latina y parte de ella en Estados Unidos. Y contanos un poco qué tarea, cómo es tu tarea en el proyecto, con qué líneas, con qué trabajo, con qué iniciativas. Es curioso lo aleatorio que a veces, como dije, iba a ver, fui a Madrid a ver una charla sobre proyectos de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares con el interés de encontrar a alguien que hiciera algo sobre canales iónicos y acabé viendo algo sobre el periodo especial en Cuba y acabé interesado en la epidemiología social, ¿no? Bien. Pues el Salud-Val es algo un poco parecido, a pesar de que yo ya había hecho ciertos trabajos sobre mortalidad y sobre otros aspectos relacionados con estadísticas vitales, con este mismo trabajo en Cuba. Siempre había tenido un cierto interés en ello, pero llegando a Salud-Val vi que una parte donde se necesitaba gente trabajando en ello era estudiar la mortalidad en ciudades de América Latina. Y hablando con Ana dijimos, bueno, vamos a explorar esto. Y en estos últimos 2 años y medio de trabajo en Salud-Val, un poquito he ido haciéndome un mini demógrafo. He ido estudiando, he ido leyendo autores clásicos en demografía, he ido entendiendo métodos demográficos, he ido estando en contacto con autores actuales en demografía y leyendo métodos actuales. Y al final he ido trabajando mucho sobre, por un lado, entender la estructura de mortalidad en ciudades de América Latina, por otro lado, entender qué factores se asocian con esa estructura de mortalidad, tanto en cuanto a esperanza de vida como a causas específicas de muerte, y por otro lado, entender las desigualdades dentro de las ciudades de América Latina en cuanto a su mortalidad. Y mi intención es continuar siguiendo haciendo eso, aplicando otra serie de métodos demográficos para seguir estudiando esta estructura de mortalidad. ¿Vos sentís que te significó nuevos desafíos metodológicos, aplicar un poco lo que ya habías aprendido? ¿Qué tipo de desafíos te encontraste o limitaciones? Sí, desafíos metodológicos muchos, pero muy interesantes, porque no eran desafíos metodológicos que no tuvieran una solución, eran desafíos metodológicos que yo no había encontrado antes. Mis dos experiencias previas trabajando con datos de mortalidad, como decía, habían sido un estudio en Cuba. Cuba tiene unos registros de mortalidad que dentro de América Latina son probablemente los mejores o de los mejores, por lo tanto nunca tuve que preocuparme de otros aspectos. Y por otro lado, otro estudio que había hecho sobre mortalidad incluía básicamente países europeos, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos y Canadá. Eran países donde en la franja de años que yo estaba estudiando no había ningún problema con el hecho de que hubiera mala calidad de datos de muerte, etcétera, etcétera. Cuando entro a trabajar en estos datos de mortalidad dentro del proyecto y los empiezo a tratar igual que había tratado esos otros datos de muerte en países europeos, empiezo a ver cosas raras, empiezo a ver cosas que digo, ¿dónde? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿No? Empiezo a ver ciudades de Perú con altas esperanzas de vida, etcétera, etcétera, y ahí me doy cuenta de que en ciertos lugares trabajar con datos de mortalidad requiere de la aplicación de ciertos métodos demográficos para asegurar su calidad o por lo menos para diagnosticar la menor calidad de esos datos. Entonces, parte de lo que he ido teniendo que hacer es crear esta mini formación en demografía para poder aplicar estos métodos y poder estudiar la mortalidad mejor en ciudades de América Latina. ¿Nos podés comentar, a partir de lo último que dijiste, cómo es la modalidad de trabajo que tenés con el grupo de Salud-Val, con Ana, o cómo son tus grupos, los tiempos de trabajo, la modalidad de investigación que habitualmente haces? Pues básicamente en la parte del proyecto Salud-Val, yo soy parte de
aparte de ser parte de muchas cosas, soy parte del grupo que se dedica a estudiar los datos y los métodos. Esto incluye una serie de reuniones semanales donde este grupo, que ahora mismo ya son unas 10 o 12 personas allí en Drexel, se reúne para ver qué cosas hay pendientes dentro de los datos. Faltan estos datos de mortalidad, faltan estos datos de población, falta la encuesta de este país para aquel año, hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro, etc. O sea, eso conlleva una serie de tareas que desde que empecé a trabajar en Drexel he ido siguiendo. Lo que es con mi propio grupo dentro de esto, que financia a través de mi proyecto allí en Estados Unidos, ahí cuento con un estudiante predoctoral, con una investigadora postdoctoral y luego con varios estudiantes más que me ayudan en partes de todas estas acciones. Y lo que hacemos ahí es ir atacando partes de este proyecto desde lugares diferentes. Alguien de ellos se encarga de encontrar los datos de encuestas para Estados Unidos de tal año. Alguien se encarga de estudiar los datos de migraciones dentro de ciudades de América Latina para este año a este otro año. Cada uno se va encargando de algunas cosas de estas y trabajan de manera muy independiente. Me los dejo. Total independencia, y más o menos una vez a la semana cada uno de ellos se reúne conmigo para ir viendo este progreso en estas cosas. Pero vamos, por lo demás, salvo esa vez a la semana, los veo poco porque les dejo que puedan trabajar de manera independiente las horas que quieran y cuando quieran. Y tu implicación, digamos, con el trabajo la has comentado en términos de una inserción en la universidad, pero con un perfil fundamentalmente hacia la investigación. ¿Tiene alguna proyección hacia la docencia? Ahora contás de orientaciones. Sí. ¿Cómo es esa relación entre docencia e investigación? Sí, en mi caso, yo tengo un interés muy grande en la docencia, es algo que me gusta hacer. Y como decía antes, en Estados Unidos hay una serie de instituciones donde, a pesar de que haya docencia, todo está basado en la investigación. Drexel no es enteramente así. Es una universidad donde los docentes investigadores, los que son docentes investigadores, sí que tienen carga de docencia. Ahora bien, tiene una cierta flexibilidad, y es que si uno cuenta con financiación externa, uno puede o posponer o reducir esa carga de docencia para dedicar más tiempo a esa investigación. Ese es el estado en el que yo estoy ahora, donde tengo pospuesta esa carga de docencia para años futuros. De todas maneras, sí que tengo una serie de compromisos durante el verano en un instituto de verano que hacemos de una semana, donde damos cursos de una semana entera. Y ahí, por las mañanas, junto con otras compañeras, damos un curso de análisis multinivel, similar al que estoy dando aquí ahora mismo. Y por las tardes, desde este año, he empezado a dar un curso de visualización de datos utilizando R. En un futuro pretendo continuar con estos compromisos, porque creo que son compromisos muy interesantes que permiten a gente que solo pueda dedicar una semana a aprender estas cosas, a formarse en estos aspectos. Pero también, una vez mi carga de docencia ya empiece a subir, tendré que iniciar la docencia de ciertos cursos, que ahí, digamos, es un poco flexible. O sea, ahí ya depende de tus propios intereses y de las necesidades que haya en el departamento. ¿Eso implica posgrado, grado? Sí, en este caso, la mayoría de estudiantes que tenemos en nuestra escuela son de posgrado, en concreto son de maestría, hay de doctorado, hay bastantes, pero la mayoría son de maestría, y el grado en salud pública es pequeñito. Es más, los grados de salud pública en Estados Unidos son bastante pequeños y no hay demasiados, van creciendo mucho, pero principalmente se trata de estudios de posgrado. Y te pregunto, habitualmente acá en Argentina tenemos docencia, investigación y cooperación, actividades de cooperación, alguna gente denomina extensión. ¿Tenés alguna actividad de cooperación social? Sí, nosotros allí en ese caso lo llaman el servicio, y esas son las tres partes: investigación, docencia y servicio. Y técnicamente en mi carga laboral, si no tuviera ningún tipo de financiación externa, eso debería ser más o menos el 20% de mi tiempo. Y ahí lo dividen como servicio interno al departamento, servicio a la profesión y servicio a la sociedad. Digamos, son como las tres estructuras, ¿no? Y cada año uno tiene que indicar qué es lo que ha hecho en cada uno de esos aspectos, muy específicamente, ¿no? En mi caso, gran parte del servicio que yo hago tiene más que ver con la profesión, menos con la sociedad.
y menos con el servicio interno, y tiene que ver sobre todo con divulgación de resultados de investigación, que en muchos casos tiene mucho que ver con lo social, o sea, tiene mucho que ver con divulgación a entes externos, y considero que parte del trabajo que hacemos es relativamente fácil de explicar a la sociedad. Por lo tanto, parte de lo que estoy intentando hacer ahora es conseguir que los resultados de investigación que obtenemos, por ejemplo, sobre desigualdades en ciudades de América Latina, puedan ser presentables en formatos muy accesibles para toda la sociedad y conseguir un cambio de narrativa en esta. O sea, conseguir un cambio de que la enfermedad es algo que se determina de ser algo puramente individual o algo puramente médico o algo puramente clínico, a entender que la enfermedad es algo que se determina de manera especialmente social. Y para hacer esto, creo que muchos de nuestros resultados pueden ser comunicados a la prensa y a medios de comunicación de manera que luego sean muy fáciles de ser utilizados para hacer este cambio de narrativa. Por ejemplo, en un artículo que publicamos el año pasado sobre esperanza de vida por niveles de renta en Cataluña, en este artículo encontramos, si mal no recuerdo, que había 12 años de diferencia en esperanza de vida entre los más ricos y los más pobres. Esto, cuando acabó en los medios, por ejemplo, creo que acabó en el diario El País, el titular era muy impactante, era algo así como: en Cataluña, entre los más ricos y los más pobres, hay 12 años de diferencia de vida. Esto, en una sociedad que generalmente considera de que la salud de uno depende del médico a donde vaya y depende de la atención médica que reciba, en un sistema que es casi universal de salud, era un choque de narrativa importante, porque en un sistema universal de salud que hay 12 años de diferencia entre más ricos y más pobres, no cuadra con la idea de que la salud es algo puramente clínico. Ese es el tipo de servicio que hago ahora mismo, pero sí que en un futuro me gustaría poder expandirlo más. Pero también siendo consciente de que esa expansión es a costa de otras cosas. Eso siempre es fundamental de entender. Y siendo consciente de los incentivos profesionales que se nos suelen dar, ¿no? Que a pesar de que uno diga de que el 20% debe ser dedicado a esto, al final el incentivo profesional dentro de las evaluaciones acaba siendo la parte de investigación. Y eso es un problema. Que se te pida un 20%, pero luego se te incentive principalmente por la parte de investigación, a veces choca una con la otra. Y esos formatos de comunicación y divulgación de resultados, digamos, básicamente se concentran en publicaciones, en revistas indizadas, realizadas por pares, o ¿cómo es esa convivencia entre estos formatos de divulgación, vamos a decir, y los canales más habituales de...? Bueno, ahora estoy intentando que cada artículo que yo publique lleve consigo una plataforma de visualización de datos que sea accesible a todo el mundo y que esos resultados puedan ser, por lo menos lo que es la parte de visualización de resultados, pueda ser accesible a todo el mundo, aunque no tengan acceso a lo que es el artículo en sí. Y mi intención es que en un futuro esta visualización no sea solo de resultados muy complejos, sino que sea de resultados que sean fáciles de capturar por los medios de comunicación. Que viendo esta plataforma puedan decir: esto es lo que está ocurriendo. Y por lo tanto lo puedan poner en una noticia que ayude a este cambio de narrativa. Esa es mi intención de futuro, trabajando en ello ahora mismo. ¿Utilizando redes sociales, sí, plataformas institucionales? Que... Ambas. Allí es curioso porque allí los investigadores en Estados Unidos hacen un uso muy alto de redes sociales. Y uno entra en Twitter y hay toda una red de investigadores en epidemiología, de investigadores en estadística, de investigadores en sociología. Y es muy interesante cómo en un lugar como ese es muy fácil tener un contacto directo con periodistas y con comunicadores. Entonces a veces eso tiene una ventaja, y es que ya no es solo la red institucional, sino que el propio investigador puede ejercer esas cosas, esos contactos. ¿Y el diálogo con los, digamos, vos producís, se divulga, ¿cómo ves ese diálogo que se establece, llamado con la sociedad civil o con los que toman decisiones, que tienen cargos en cargos de representatividad ejecutiva o legislativa? ¿Cómo ves ese diálogo? Lo veo complejo y sé que el proyecto Salurbal tiene una parte específica de establecer ese diálogo para informar la investigación y para luego informar la realización de políticas, pero creo que es algo complejo porque
Los investigadores somos una parte muy pequeña de los incentivos que tienen los tomadores de decisiones. Los incentivos de los tomadores de decisiones son incentivos determinados de forma político-económica. Uh-huh. Y nosotros, con la evidencia, podemos hacer muy poco ahí, yo creo. Por eso repito mi idea del cambio de narrativa. Creo que la función principal de la investigación en epidemiología social hoy en día es lograr cambiar la narrativa de que la salud es algo puramente individual y clínico. Uh-huh. Intentar informar decisiones específicas lo veo complejo. Lo veo complejo porque dentro de las razones por las que los tomadores de decisiones políticos actúan, la evidencia disponible para actuar es una razón muy pequeña. Y creo que la mayoría de razones, como decía, obedecen a incentivos político-económicos. Por lo tanto, mi intención es que la investigación contribuya al cambio de esos incentivos político-económicos mediante el cambio de narrativa en la población. ¿Y tienen alguna experiencia en el proyecto Salud Urbana en ese sentido? ¿Pudieron avanzar? Se han hecho una serie de actividades de divulgación a tomadores de decisiones, pero todavía no hay resultados que divulgar. Es decir, todavía no hemos tenido esta oportunidad de tomar resultados ya publicados y sacarlos fuera. Por lo tanto, yo creo que todavía es pronto para hacer eso. Sí que había una experiencia de juntar a gente de sociedad civil y a tomadores de decisiones dentro de un foro que se hizo el año pasado, donde se extrayeron conocimientos útiles sobre cómo presentar resultados, en qué cosas centrarnos, etcétera, etcétera. Pero creo que ahora es el momento de, una vez se tengan estos resultados, que yo creo que empezarán a salir en los próximos meses, a poder utilizarlos para expandir este cambio de narrativa acerca de la determinación en salud. Bueno, quisiera agregar algo más, comentar algo que no hayamos, que sientas que completa esta trayectoria tuya, una breve revisita sobre tu trayectoria. Yo creo que como decía antes, esto de vocalizar estas cosas lo lleva uno a reflexionar. Y yo creo que parte de la reflexión es que, aunque uno tenga un plan de ir de A a B, a veces el viaje de A a B lo lleva uno a acabar en C, lo lleva uno a acabar en un lugar completamente diferente. Entonces, como decía antes, a pesar de que mi interés inicial fuera estudiar aspectos biomoleculares que tienen que ver con la enfermedad cardiovascular, el hecho de haber ido por ese camino acabó llevándome al lado contrario de una perspectiva epidemiológica completamente social. Así que en mi propia reflexión, reflexiono que nunca sabe uno dónde va a acabar, ¿no? Uh-huh. Pero que es muy importante, me gustaron mucho las preguntas sobre el contexto político y económico en el que se tomaron estas decisiones, es muy importante entender que a veces estas decisiones no son decisiones que tome uno, son decisiones que el contexto le lleva a hacer. Entonces a veces es difícil decir, he acabado aquí porque aquí tuve esa idea. A veces es, he acabado aquí, en medio ha ocurrido algo, no tenemos muy claro qué es lo que ha ocurrido, pero todo eso se hizo en un contexto político-económico donde a uno se le ayudó a llegar a este sitio. Y es muy importante tener en cuenta que no todo el mundo puede llegar a ese sitio. O sea, yo tuve una beca que le dieron a 40 personas en España para ir a estudiar fuera, pero no todo el mundo, obviamente, pues son 40, no todo el mundo tiene la oportunidad de hacer eso. Entonces creo que es muy importante establecer estructuras de investigación que permitan que todo el mundo con un interés en eso, y respectivamente de que tenga la suerte de acabar con esta beca de 40 o de que tenga el dinero para ir a estos sitios sin tener esta beca, que todo el mundo pueda acceder a eso, volver si quiere volver y poder llevar una carrera investigadora, sea en España, o sea en Estados Unidos, o sea en donde sea. Ok. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Gracias a vosotros.